Vamos a ver un recuento de 30 polimorfos nucleares por campo. El diagnóstico etiológico debe ser con estudio tanto del exudado endocervical por amplificación del ácido nucleico, ¿no? También tenemos, ¿no? En cuanto al cultivo ya más selectivo, en cuanto a la gonorrea, vamos a usar, ¿no? Podríamos usar Taller Martin o Martin Lewis. También se menciona, ¿no? Que podríamos usar ciertos medios generales porque ciertos cultivos selectivos pueden inhibir a otros y necesitamos, ¿no? Primero que crezcan de manera general ya para luego ser identificados. Podríamos usar aquí, ¿no? Agar sangre, agar chocolate. En la trachomatis podemos usar, ¿no? La amplificación de ácidos nucleicos. En la vaginalis podemos usar un examen microscópico en fresco, que lo podemos identificar. Y para la genitalium o las virus de herpes simples, tanto uno o dos, tenemos que usar técnicas moleculares, ¿no? Para el tratamiento, vamos a tener ciertos factores para iniciar un tratamiento, ¿no? Como puede ser, ¿no? La edad, el contexto epidemiológico, la disponibilidad de ciertas pruebas diagnósticas rápidas. Además, se menciona que en toda, donde incluya, ¿no? La trachomatis o en serie gonorrea, vamos a iniciar un tratamiento ya empírico, pero siempre en cuanto cumpla esos tres requisitos, ¿no? Tenga un riesgo elevado, menor a 25 años. Y sea una, o sea, tengo una pareja sexual nueva o una pareja diagnosticada con ITS. En cuanto a las pautas de tratamiento, vamos a ver, ¿no? Se recomienda azitromicina, 1 gramo por vía oral, en dosis únicas, o bien se puede usar también doxiciclina, 100 miligramos vía oral, 2 veces por día, ¿no? Por 7 días. También podríamos adherirse a Extraxona si es que hay un paciente con riesgo de infección gonocócica. En el genitalum vamos a ver, ¿no? Se puede usar la recomendación de azitromicina, pero si es que hay una cierta resistencia a esto, podemos usar el moxifloxacino, ¿no? 400 miligramos por día, dependiendo, ¿no? Puede ser desde 7 hasta 14 días. Y pacientes que no han podido ser identificados el patógeno, ¿no? Estos deben ser nuevamente evaluados para identificar realmente cuál es la causa infecciosa, ¿no? Y también nos menciona, ¿no? El manejo tanto a personas y sus parejas, ¿no? Se dice que se tiene que tratar a las personas que han estado con la persona infectada. Los contactos sexuales de los últimos 60 días de las mujeres con cervicitis deben ser evaluados y tratados, ¿no? Y mantenerse en cuanto a las relaciones sexuales, tanto de ella como de sus parejas, hasta que sean tratadas y se han resuelto el cuadro, ¿no? En cuanto a la infección de VIH, se sigue el mismo patrón, ¿no? Antibiótico de las personas infectadas. En cuanto a la cervicitis crónica, vamos a ver, ¿no? Que es algo persistente, que van a recurrir. Además, a pesar que han recibido uno o varios ciclos de tratamiento, persisten, ¿no? Estas tienen que ser tratadas porque, como se mencionó, no van a dar complicaciones como endometritis, salpingitis, EPI, chorioamnionitis o efectos adversos en los embarazos, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? En estos casos, como los microorganismos implicados, que son los menos frecuentes, ¿no? Tricomonas. Ahora, en la reevaluación tenemos que ver, o bueno, se tiene que descartar ciertos signos, ¿no? Signos de malignidad, considerar agentes no infecciosos como sustancias químicas, ¿no? Se ha registrado, ¿no? Que tanto las duchas vaginales, los espermicidas, desodorantes pueden variar, ¿no? Las defensas en esta zona. Y bueno, ese sería la presentación, doctor.
Micrófono, ya, ok. ¿Qué ha aprendido, Carrizo? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué de nuevo ha aprendido de esto? ¿Cuánto sabía usted de esto? ¿Cuán útil cree que es el tema que ha desarrollado? Bueno, era una patología más que nada superficial a cuanto yo conocía, ¿no? Pero al leer el artículo, uno ya más o menos va puede identificar ciertos microorganismos, tal vez por la ubicación, por la sintomatología y, como menciona, ¿no? En la parte, si encontramos una lesión en la parte endocervical, podríamos ya saber que es una tracomatis o una gonorrea. Si vemos en el ectocervix, podremos ya más o menos irnos por una tricomona o una cándida, ¿no? Y eso nos ayuda, ¿no? Para un tratamiento más rápido y evitar, ¿no?, las posibles consecuencias que estas pueden ocasionar, ¿no? Más que nada en las personas o en las pacientes embarazadas, ¿no?, que puede dar partos prematuros, ¿no? No es bueno. Entonces, esto nos permitiría, siempre hay que tender a buscar el agente etiológico, ¿no? Pero a veces demora o no tenemos la infraestructura ni los recursos. Entonces, es lo que vamos a hacer en terapéutica, el manejo sindrómico, ¿no? Pero aquí podemos, aprendemos a que podemos adelantar terapias empíricas, racionales, ¿no? ¿Ok? Si tuviéramos las pruebas rápidas que usted ha mencionado, como por ejemplo la amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Nos ayudaría mucho en nuestra gente. Recuerden que uno puede tener una enfermedad de transmisión sexual o más de una. Cuando ingresa una, puede entrar más de una, entre ellas el VIH, como usted mencionó. ¿No es cierto? Entonces hay que... Esto lo va a ayudar, este tema lo va a ayudar más aún cuando lleven ginecología el próximo año, ¿no? El próximo año lleva ginecología, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. El próximo año. Entonces, revisen el tema, compartan, socialicen el tema, las presentaciones, y es muy importante. Miren, es importante que ustedes valoren la variedad de temas que están revisando, ¿no? O sea, como grupos, finalmente son 22 temas. Bueno, Chipana no está para variar, ¿no? Debe tener algún problema. ¿Se retiró del curso, delegada? Doctor, buenos días. No, no se ha retirado. Pero no participa, ¿no? No tiene problemas personales o... ¿Qué pasa? Deberían conversar con ella. No me ha comentado nada, doctor. En todo caso, si desea que se comunique conmigo para conversar, pero realmente ella está fuera de... No ha presentado y tiene más de 3 faltas. Realmente es un problema. Bueno, en fin. A ver cómo se puede orientar esta niña. ¿Y los otros cursos igual? ¿Con los otros profesores también no va? ¿O es una cosa personal? Falta, ¿no? ¿Y aquí no sabría decirlo. No, bueno, okay. Debería saberlo porque usted es la delegada. Debería saberlo. Ok, usted es la delegada. Y yo no digo que sea su niñez, ¿no? Pero usted es la delegada. ¿Quién más falta, por favor? El último. Buenos días, doctor. ¿Quién es? Damián, ¿no es cierto? Buenos días. Ok, ¿alguien quiere preguntar? Bueno, va a terminar el concepto. Entonces, son 12, 11, pues entonces tienen 22 temas, ¿se dan cuenta? Y de lo más variado. Entonces, es importante que uno reciba esa información. Entonces, cuando ustedes vayan a algún meeting, alguna reunión, congreso, etcétera, ya vaya, ok, sí, escuché esto, revisé el tema, etcétera, ¿no? Y sobre todo de patologías frecuentes, de problemas de salud frecuentes. Bueno, entonces los animo a que no pierdan esa costumbre de revisar artículos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la costumbre de exponer, de presentar, de cambiar ideas y de participar más en las clases, ¿no?
No sé, hay gente que me dice que en otras clases no los dejan hablar ni preguntar. Acá sí, conmigo sí, pero no veo que pregunte. O todo está súper claro, todo está entendible, o no entienden nada, o no les interesa nada. No sé, pues, o sea, yo no tengo una bolita mágica para saber esas cosas, pero se las tengo que decir porque mi conciencia me pide que comente eso, ¿no? Entonces, bueno, ya serán cada uno, si usted quiere marcar la diferencia, si quiere estar dentro del montón, si quieren diluirse. Ok. Vamos, Damián, su presentación y después pasaremos a presentar algunos casos, ¿no? Buenos días, Juan. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, en esta ocasión... Pero pon presentación, pon en presentación, ¿vale? En presentación, no está en presentación. ¿Está? A ver. Ya te saliste. Ya, si no puedes ponerle en presentación, ya, déjalo así, ya, ok, déjalo así. ¿Todos ven? Por lo menos contesten. Sí se ve, doctor. Ya, ok. Ya, perfecto, vamos. ¿Se ve? Ya. Ahora sí creo. Perfecto, arráncate. Ya, en esta ocasión vamos a hablar sobre infección gonocócica. Entonces, hay que tener en cuenta que esta enfermedad se trata sobre la gonorrea, ¿no? Es una infección de transmisión sexual y sigue siendo un problema de salud pública, ¿no? En cuanto a su historia, la Neisseria gonorreae es un diplococo intracelular gran negativo identificado por primera vez en el año 1879 por Albert Neisser, dermatólogo bacteriólogo alemán, a través del sudado de pacientes con uretritis y oftalmía neonatal. Después de 5 años, Hans Gram, bacteriólogo danés, facilita la identificación del gonococo a través de las tinciones, que hoy conocemos como la coloración Gram. Después tenemos en el año 1885, Ernest Boone, ahí el microorganismo en medio artificial. Y en cuanto a la definición, vemos que la gonorrea es una enfermedad producida por su mismo nombre, la gonorrea, conocida también con blenorragia, purgaciones, gota militar. Es una infección persistente desde hace el inicio del siglo XIX, con incrementos y disminuciones periódicas en su epidemiología, considerándose en la actualidad una de las enfermedades bacterianas más prevalentes o más resistentes en este momento, ¿no? En cuanto a su etiología, viene a ser un diplococo gram negativo, no capsulado, intracelular, facultativo, aeróneo estricto. Es un patógeno primario, exclusivamente en el humano afecta el epitelio columnar de la uretra, el endocérvix, el recto, la faringe y la conjuntiva ocular. En cuanto a la epidemiología, hay que recordar que es la segunda infección de transmisión sexual, ¿no?, sería después de la clamidia trichomatis. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay un aumento del 21% entre los años 2005 y 2008, pasando de 87 millones a 106 millones de casos anuales. Aunque la incidencia anual de gonorrea es alta en hombres, ¿no?, se considera que la mujer es el reservorio de la enfermedad por la naturaleza sintomática de sus infecciones. La Organización Mundial de la Salud ha definido a la región gonocócica del mundo por su elevada prevalencia, y son los países como es en el occidente: China, Japón, Filipinas, Malasia, Vietnam, Australia. Y también tenemos en Asia suroriental, entre ellos está la India, Corea, Tailandia, Bangladesh y el África, ¿no? En cuanto al mecanismo de transmisión, ¿no?, hay que tener en cuenta que este mecanismo se produce a través de contacto con secreciones de las personas infectadas durante la relación sexual vaginal, anal u oral. La forma más común es la uretritis aguda. Su periodo de incubación es de 2 a 5 días, un promedio de 3 días. También en el recién nacido de madre
gonorrea se puede producir conjuntivitis por transmisión a través del canal del parto. En cuanto a los factores de riesgo, un paciente es asintomático, considerado con un alto riesgo elevado por presentar enfermedades de transmisión sexual, que pueden evaluarse en forma sistemática, con ensayo de amplificación de ácido nucleico en orina, ¿no? Lo que necesita son los procedimientos invasivos para obtener muestras en las regiones genitales. Después, esta infección gonocócica puede contraerse cuando se mantienen relaciones sexuales sin preservativo con una persona que tiene infección a través del sexo oral, anal, vaginal u oral. También con los hombres heterosexuales activos y las mujeres embarazadas de alto riesgo, ¿no? Especialmente en el periodo de los edad promedio menor de 24 años. A veces también evita, o no van a los controles perinatales. En cuanto a las características clínicas, tenemos que pueden presentar cuadros de uretritis, epididimitis, salpingitis, infección onocócica diseminada, infecciones oculares, enfermedades inflamatorias pélvicas, infecciones de la faringe, inclusive infección del recto. En cuanto a la uretritis, ¿no? Porque la uretritis que se presenta en cuadro es sintomática hasta en el 90% de los casos. Su periodo de incubación generalmente es de 2 a 8 días, un rango de 1 a 14 días. En la cervicitis, cursa de forma asintomática en un 50% de los casos. Cuando hay clínica, es más aguda, intensa, causada por la, es más aguda, intensa, que la causada por la clamidia, ¿no? Los síntomas que podemos ver acá, pues unas imágenes que puede presentar, en este caso, la dama, flujo vaginal, este dolor durante las relaciones sexuales, sangrado vaginal, ¿no? Sangrado entre periodos menstruales, infecciones frecuentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que un 14% de los casos no tratados de la infección pueden extenderse en sentido ascendente y originar enfermedades pélvicas inflamatorias. Va a incluir la endometritis, salpingitis, ¿no? Muchas veces simultáneas e indiferenciables clínicamente entre sí, causando también leucorrea, metrorragia, ¿no? Menorragia, dolor hipogástrico, fiebre y leucocitosis. En cuanto a las infecciones anorrectales, suele ser asintomática en el 90% de los casos. Y el resto cursa con síntomas de proctitis, como el dolor, la molestia del prurito, secreciones purulentas, y con mayor frecuencia el estreñimiento o el sangrado anal. Ahora, en infecciones orofaringeas, esta infección se adquiere por contacto orogenital, suele ser asintomática, pero ocasionalmente puede causar tonsilitis y linfadenopatía. La afectación faríngea puede permitir, pero también se ha relacionado con la diseminación hematógena de la infección. En cuanto a su diagnóstico, se puede realizar de forma casual durante la relación y la descarga de infección y transmisión sexual. El paciente en este caso presenta conjuntivitis, dice que es raro en el adulto, pero puede presentar con inflamación, exudado, purulento en uno o en ambos ojos. Y si no se da tratamiento, se puede complicar presentando queratitis, pacnocalmitis, que puede causar ceguera. En caso que el paciente también pueda presentar complicaciones sistémicas, es más frecuente en mujeres. Se relaciona con la menstruación, el tercio final del embarazo y la localización faríngea de la infección. También puede producir un embarazo ectópico, una infertilidad y contraer el mayor riesgo por VIH, ¿no? En cuanto en sangre o en suero, las lesiones cutáneas presentes en el 60% de los casos se dice que son indolora y se manifiestan en extremidades, como vemos en las imágenes, las manos, los pies, ¿no? En el tercio final de las extremidades, sobre todo, va a formarse. Se va a presentar máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras. De esa manera se va a observar ahí en el paciente. La afectación articular se inicia con una tenosinovitis que afecta de forma asimétrica, principalmente las muñecas y los tobillos, de los dedos de la mano o de los pies. La infección gonocócica en niños se considera prácticamente siempre cuando es causada por un abuso sexual. Ahora, si hay infección gonocócica en neonato, se produce más que todo por exposición perianal al ser infectado de la madre, se inicia de forma aguda desde del segundo al quinto día de nacer con un exudado purulento abundante. Y bueno, los síntomas específicos, en este caso en el varón, vemos hay presenta sensación de ardor al orinar, secreciones blancas, amarillentas, verdosas, y aparecen después de
del primero a 14º día después de contraer la infección. En caso de mujeres, la gonorrea no presenta síntomas. Generalmente se confunde con una infección vaginal, eso hay que tener en cuenta. Los síntomas de infección rectal, tanto en hombres como en mujeres, incluyen la secreción, la irritación anal, el sangrado, el olor al fecar, ¿no? En cuanto al diagnóstico, tenemos en el examen microscópico que se da mediante la coloración gran o azul de metileno. Pero hay que tener en cuenta que en el cambio de la sensibilidad de la tensión gran en varones asintomáticos, en exudados endocervicales y en exudados rectales y faríngeos, es baja, por lo que no es una herramienta útil para descartar estas infecciones, ¿no? Quiere decir que baja la sensibilidad, ¿no? Para poder diferenciarlo. Después tenemos los cultivos. Los cultivos nos permiten hacer el diagnóstico definitivo mediante aislamiento y la identificación de microorganismos. Actualmente, en la espectrometría de masas es una herramienta muy útil para la identificación definitiva. En las técnicas también de amplificación de ácido nucleico, actualmente son las recomendadas para detección de las infecciones urogenitales en mujeres, en varones, con síntomas y sin síntomas, ya que se ha demostrado que son costos eficaces. En cuanto a la evolución de la enfermedad, hay que tener en cuenta que a partir del siglo XX se introdujo el uso de antibióticos para el tratamiento de la gonorrea, donde ha ido desarrollando resistencia, ¿no?, utilizada a lo largo de la historia. Y se va a presentar una modificación o destrucción de la molécula antimicrobiana mediante un proceso enzimático. También va a haber una modificación de la célula terapéutica, una disminución de la penetración del antibiótico al interior de la célula y un aumento de la expulsión hacia el exterior de la célula. Y ahora, los medicamentos empíricos están en primera línea debido al alto porcentaje de resistencia a nivel mundial. Como ya ustedes ven en las imágenes, son las penicilina, tetraciclina, fluoroquinolona, macrólidos, sulfonamida. Ahora, en el tratamiento actual, la cefalosporina de aspecto extendido, de entre ellas está la cefixima, la ceftazona, son la última opción de tratamiento empírico en primera línea. Pero en las últimas décadas se han detectado cepas resistentes en todo el mundo, por lo que la infección gonocócica podría convertirse en una infección intratable, ¿no? Y después dice que hay un hecho muy alarmante en la detección a principios del año 2018, el primer caso del fracaso terapéutico en el tratamiento dual con ceftazona y azitromicina. En el 2011, la guía recomienda una pauta dual con dos antibióticos que exhiben el mecanismo de acción diferente y aumentar así la eficacia del tratamiento. En este caso, el incremento de la dosis del fármaco que nos va a permitir un nivel plasmático bactericida elevado de forma sostenida es el segundo punto clave de esta estrategia. Ahora, la Asociación Británica de la Salud Sexual y el VIH ha emitido recientemente un nuevo borrador sobre el tratamiento gonocócico y plantea que la ceftazona en monoterapia a dosis de 1 gramo puede ser la mejor opción en el tratamiento inicial de esta enfermedad no complicada, ¿no? De esta infección no complicada. Y acá tenemos cuadros de recomendaciones de tratamiento de infección gonocócica no complicada en uretra, cérvix o recto. Tenemos cuadros de 2011, 2012, 2015, 2017, donde el medicamento de elección es la ceftazona, ¿no? Vamos a hablar en el cuadro de 2007, la ceftazona intramuscular de 500 miligramos en monodosis más azitromicina oral de 1 o 2 gramos en monodosis. Ahora, en cuanto a, en el 2015 hubo también una pequeña variación en cuanto a la concentración. Dice ceftazona intramuscular a 250 miligramos en monodosis más azitromicina oral de 1 gramo en monodosis. En cuanto a los medicamentos alternativos, ¿no? Y en cuanto se presenta alergia a la cefalosporina, se puede usar gentamicina de 240 miligramos intramuscular en monodosis más azitromicina 2 gramos oral en monodosis, o también gemifloxacino oral de 320 miligramos en monodosis más azitromicina oral de 2 gramos.
Si hay resistencia a las cefalosporinas, se puede usar en este caso secreciona intramuscular de un gramo más azitromicina. Después, en el siguiente cuadro, hay recomendaciones de tratamiento de infección gonocócica de faringe en adultos y adolescentes. Y vemos que en la guía también, menciona en la guía del 2011, 2012 y 2015, el uso del medicamento de detección en la secreciona intramuscular en 500 miligramos en monodosis más azitromicina oral de 2 gramos en monodosis. Estoy hablando del año 2012, la guía, ¿no? Y en el 2015 hay una pequeña variación en la concentración. Usan un bolito, se traciona intramuscular a la mitad, o sea, a 250 miligramos en monodosis más azitromicina oral de 1 gramo en monodosis. En cuanto a los medicamentos alternativos que se puede usar, vemos en la guía del 2012 que dice que si es sensible a quinolona, se puede usar ciprofloxacino oral de 500 miligramos en monodosis o floxacino oral de 400 miligramos en monodosis. Ahora, si es sensible a macrólidos, se puede recomendar el uso de azitromicina oral de 2 gramos en monodosis. Si no hay disponibilidad de ingesta oral, se puede recomendar el uso de aceptación intramuscular de 500 miligramos en monodosis en monoterapia, ¿no? En cuanto a las recomendaciones al tratamiento de orquidiomitis y enfermedad pélvica inflamatoria gonocócica, aquí vemos que tanto en el 2011 como en el 2012, el tratamiento es lo mismo. Como el medicamento de elección es la ceftriaxona intramuscular de 500 miligramos en monodosis más doxiciclina oral de 100 miligramos cada 12 horas con un periodo de 10 a 14 días. Y el medicamento alternativo en la secreción, si es sensible a quinolona, se puede usar ciprofloxacino oral de 500 miligramos en monodosis. En cuanto a la enfermedad pélvica inflamatoria, también en la guía del 2012 se recomienda el uso de secreción intramuscular de 500 miligramos en monodosis más doxiciclina oral de 100 miligramos cada 12 horas en un periodo de 14 días más metronidazol oral de 400 miligramos cada 12 horas por un periodo de 14 días. Y en cuanto a las infecciones gonocócicas diseminada, en la guía tenemos aquí el medicamento de elección en la guía de 2015, caso del paciente presente artritis y síndrome de artritis y dermatitis, el uso es de ceftriaxona intramuscular o endovenoso por 1 gramo cada 24 horas por 7 días, más azitromicina oral de 1 gramo en monodosis. Luego pasar a oral tras 1 o 2 días de mejoría hasta un total de 7 días. En caso de meningitis, se recomienda el uso de ceftriaxona intravenoso 1 o 2 gramos cada 12 o 24 horas por un periodo de 10 a 14 días, más azitromicina oral de 1 gramo en monodosis. Y si en caso presentara endocarditis, se recomienda la ceftriaxona intravenosa de 1 o 2 gramos, que puede ser cada 12 o cada 24 horas, un periodo de 4 semanas, más azitromicina oral de 1 gramo en monodosis. Y en cuanto a los medicamentos alternativos, son la cefotaxima intravenoso de 1 gramo cada 8 horas, o cefixoxima intravenoso de 1 gramo cada 8 horas, más azitromicina oral de 1 gramo en monodosis. En cuanto si el paciente en el tratamiento conjuntivitis gonocócica en el adulto, el medicamento de elección, como siempre, es la ceftriaxona. En la guía 2015 vamos a hablar que se recomienda la ceftriaxona intramuscular de 1 gramo en monodosis más azitromicina oral, 1 gramo en monodosis y lavado ocular con solución salina. En 2011 también se recomendó ceftriaxona intramuscular, ¿no?, de 500 miligramos cada 24 horas por 3 días, más lavado frecuente con solución salina también. Doctor, si seguimos leyendo, la gente no va a captar. Simplemente diga elección y hay alternativas, ¿no? Ok, simplemente hay diferentes escuelas europeas, americanas, que están dando diferentes esquemas. Pero ¿cuál sería el recomendable? Eso es importante, porque si le ponen un montón de esquemas, en general debería ser ceftriaxona, ¿no?
Antes se llamaba Cipro, pero Cipro tiene mucha resistencia. Esta persona también ha desarrollado resistencia. Pero lo usual es que usemos para una uretritis 500 miligramos, ¿no? 500 miligramos de cetazona. ¿Y por qué la asociamos a citromicina un gramo? ¿Por qué? Porque en las uretritis, en las descargas uretrales purulentas, el 60% es gonococo y el 40% es clamidia, ¿no? Clamidiasis, la citromicina. Cuando tengamos las uretritis no purulentas, el 60% es clamidiasis y el 40% es gonococo. Por eso se tratan en conjunto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si hay una uretritis persistente? Obviamente uno piensa en resistencia, que es la calidad de las drogas, pero hay que buscar también otros agentes o, digamos, otros problemas que estén abscesos o que estén prostáticos, próstata afectada, algunas glándulas genitales comprometidas también. Hay que hacer todo un diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, claro, como usted dice, permítame terminar. Entonces, cuando uno presente lo que tienen que recordar y después déjele el cuadro para que lo revise. Eso es bien importante, porque si no, aburre, pues cansa. Ni yo lo recuerdo, ¿te das cuenta? Entonces, salgo bien así, doctor, yo sí recuerdo. O si queremos que nos lean todo, bueno. Esta es una democracia, así que pueden expresar lo que quieran, no hay ningún problema. Conmigo no hay ningún problema. No, sí, doctor, no se preocupe. Si no, como bien los cuadros, ya. Pasemos a la parte de esto. Ahora vamos a ver. Muy bien. Y en cuanto a profilaxis y recomendaciones, se recomienda el programa de educación sexual antes y después de las pruebas de infección y transmisión sexual y VIH, ¿no? Inclusive asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras y de reducción de riesgo. Y también la promoción del uso de preservativos en todas las prácticas sexuales, ¿no? Y después, en las intervenciones dirigidas a grupos de poblaciones claves, incluidos los trabajadores sexuales y consumidores de drogas, ¿no? Y después hay asesoramiento de educación sexual adaptados a los adolescentes. En cuanto al tratamiento, aquí las guías de prevención recomienda la dosis más baja de cefalosporina, dado que en Estados Unidos la concentración mínima y inhibitoria se encuentra en niveles más favorables que en Europa y en general en España en particular, ¿no? Hay que tener en cuenta que una dosis más elevada de cetirizina garantizaría la erradicación de cepas con concentración mínima inhibitoria, aumentada al obtener niveles plasmáticos sostenidos suficientemente por encima de la concentración mínima inhibitoria. Ahora, la Asociación Británica de la Salud Sexual y VIH ha emitido recientemente un nuevo borrador sobre el tratamiento gonocócico que plantea que la cetirizina inmunoterapia a dosis de un gramo puede ser la mejor opción en el tratamiento inicial gonocócico no complicada. Después, aquí he traído un artículo donde dice que en Austria han encontrado una cepa de gonorrea, esto ha sido en este año, ¿no?, en el mes de junio. Es muy resistente a los medicamentos, ¿no? Los investigadores austriacos han descrito el caso de una cepa de Neisseria gonorrhoeae, la bacteria de la gonorrea, y muy resistente a los medicamentos, que muestra un alto nivel de resistencia a la azitromicina, resistencia a la cetirizina, la cefoxima, la cefotaxima, ciprofloxacina y la citrina. Bueno, tras el tratamiento inicial de la prueba que fue negativa, pero un PCR a partir de la muestra de cultivo del hisopo uretral fue positiva para Neisseria. Ahora, la OMS nos dice que la cepa Q se ha asociado a tres casos de gonorrea notificados en el Reino Unido y en Australia en el año 2018 vinculados y notificados en el sudeste asiático, ¿no? Esa es la última información que he encontrado en este año de mes de junio, ¿no? Y ahí la bibliografía, doctor, sobre todo lo que se ha sacado en la exposición. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué ha sentido? ¿Qué le pareció el tema? ¿Le parece útil?
A ver. Primero que hay que tener en cuenta que la gonorrea es una enfermedad silenciosa, ¿no? Que puede llevar en caso de la dama de fertilidad y también en el varón. Uno, ese es uno, ¿no? Y hay que tomar conciencia más que todo de estas infecciones que cada vez está siendo más resistente. Y después, la otra opción es evitar, ¿no? Infectarse. Y para evitar infectarse, el primer punto es la abstinencia, más que todo, ¿no? Con precaución. Después, bueno, si voy a tener mi pareja, ¿no? Usaría los métodos de barrera, en este caso el preservativo, aunque no es muy seguro de todas maneras, ¿no? Como precaución. Y después, evitar en este caso ser promiscuo, ¿no? Y hacerse unos controles de eficacia de infección de transmisión sexual y VIH una vez al año mínimo, ¿no? Ok. Recuerden que después del tratamiento por lo menos hay que esperar una semana, ¿no? Para tener relaciones sexuales. Sí hay que usar preservativo y el preservativo bien puesto protege 95%, 90, 95 hasta el 98%. Es una buena protección, pero no es perfecta. ¿De acuerdo? Así que estamos hablando para relaciones vaginales, ¿no? Relaciones heterosexuales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Tomémonos unos 5 minutos para conversar, no para descansar. Después descansamos unos 5 minutos. Me gustaría saber, hemos terminado la primera ronda de artículos, me gustaría saber qué les ha parecido, pero no digan que es interesante. La verdad, lo que siente, pueden decirme, doctor, ¿sabe qué cosa? No he sentido nada. No he sentido nada. ¿De acuerdo? Pero es importante conocer el feedback. Por ejemplo, de Almeida, ¿qué ha sentido usted? Ya que ha sido una pérdida de tiempo, ¿le ha servido para conocer nuevos temas o que se profundice su conocimiento? ¿Qué cosa puede decirnos Almeida? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, creo que esta ha sido una oportunidad para poder revisar más temas a profundidad, ¿no? Cada uno con su propio tema y también una oportunidad de escuchar a los compañeros cuando exponían el suyo, ¿no? La ventaja de estas revistas es que te traen una información adicional de la que podemos encontrar en los libros que quizás no se actualizan tan seguido, ¿no? Como una revista que pues sí, es más actual. Ok, ¿usted recomendaría que se sigan haciendo? ¿Sigan realizando? Sí, si es para realizar exposiciones aquí en clase, antes, o sea, igual se tiene que revisar los libros, ¿no? Pero creo que sí es mejor en una revista que trae nuevas perspectivas. Ya, muy bien, gracias. Chinchay, ¿qué nos puede decir? Chinchay. Chinchay no está. ¿Ves? Esto me sirve para... Se escapó Chinchay. Ok, Cristóbal. Digamos, Cristóbal. Cristóbal. Sí, doctor, buenos días. A ver, Cristóbal, a ver. Conteste. Sí, a mí también me pareció una ampliación de los conocimientos que ya hemos tenido de repente en algunas teorías o lo que podemos extraer del internet, ¿no? Entonces, con esos artículos que usted nos está brindando, artículos que de repente son de último año, es importante porque de una u otra manera también amplía nuestra información, ¿no? Nuestra forma de poder conocer un poco más sobre estas enfermedades, ¿no? Las ITS que son las que de repente son muy frecuentes en la parte clínica y en los hospitales, ¿no? En la comunidad, ¿no?
Ok, gracias. Córdoba. Ah, perdón, Lizarra, Cristóbal, ¿usted considera que debía seguir esa actividad? Sí, sí me parece que sí es una buena opción. Sí, doctor. ¿Es la primera vez que en un curso de su carrera han hecho esta actividad, digamos, todos, o ya en otros cursos ha hecho este tipo de actividad? Me parece que sí, ya hemos hecho en otros cursos, así una revisión bibliográfica de estos temas más importantes, ¿no? Todo el grupo, cada uno, presentaba un artículo. Sí, Y sí me parece que sí, que se continúe, ¿no? Ese tipo de metodología. Muy bien. Córdoba, Maldonado. Sí, doctor. Sí, la misma pregunta, pues la misma pregunta. La misma pregunta. Bueno, sí, la escuché. A mí también me parece que es una actividad que sí nos ayuda a reforzar un poco lo que ya hemos estado trabajando, ¿no? Los temas que ya hemos estado viendo. Pues no todos los temas han sido vistos, algunos son temas nuevos, ¿no? ¿O no? Claro, algunos, particularmente a mí ya me tocó un tema que ya habíamos hecho. En clase, entonces con el artículo se pudo reforzar un poco más lo que ya se había trabajado. O se muestra un punto de vista distinto, complementario, ¿no? Muy bien. ¿Usted le recomienda que se siga con esta actividad? Sí, doctor, sí, me parece que es importante para ampliar un poco más lo que ya se hace, ¿no? Muy bien. Flores Portocarrero, ¿qué nos puede decir? ¿Chinchay apareció o se escapó? Se escapó, ¿no? Sí, doctor, buenos días. ¿Chinchay? ¿Por qué te fuiste, Chinchay? Lo que pasa es que no tengo luz en mi casa hoy día, entonces estoy tratando de intentar conectarme. Siempre cuento ese, ¿no? Ok, ¿qué opina? Disculpe, Flores, a ver, Chinchay, ¿qué pregunté? ¿Qué pregunté, Chinchay? Conteste, Chinchay. Se me va el internet, doctor. Recién lo estoy escuchando. Ya, ok. Entonces, ¿qué le parece estas actividades de revista a revista? ¿Qué ha sentido? ¿Me han sido? Me parece muy importante, ya que son revistas actuales y porque también tienen una muy buena revisión y una muy buena información. Aparte también porque, bueno, la mayoría de revistas están en inglés y también nos ayudan a nosotros a aprender ese idioma, ¿no? Que es muy importante saberlo. Pero en base a la información es muy, muy interesante y algunas son como que informaciones que tal vez no hemos escuchado anteriormente. Nueva, ¿no es cierto? Y también hay en español, los españoles tienen muy buenas revisiones también, ¿no? Entonces hay esa ventaja que podemos leer nuestro idioma, como hay los artículos que les ha tocado a otros compañeros en inglés, ¿no es cierto? Ok, ¿recomendarías la actividad, Chinchay? Sí, doctor, sí, okay. La recomendaría. Muy bien, Flores, rapidito, un minuto. Doctor, bueno, a mí me parece una entidad muy didáctica, ya que nos va a permitir identificar no solo archivos en español, sino en inglés, como me ha tocado a mí, y poder ampliar nuestros conocimientos. Bueno, más que nada poder ver nuestra realidad en el Perú y no solo, y también a nivel mundial, ¿no? Al ver estos artículos, me ha parecido una actividad didáctica en el cual sí se puede aprender mucho más, ¿no? Ok, gracias. ¿Recomendarías el continuar con la? Sí, doctor. Hablando de esto, a ver, Carrizo, Damián, busquen datos peruanos, ¿ah? Datos peruanos, ¿de acuerdo? Igualito como tareas, ¿ah? Datos peruanos, ¿ok? Sí, un par de slides. Sí. Ok. ¿Me escucharon, no? ¿O se les fue el internet?
doctor, sí. Doctor, sí, sí, me estamos escuchando. Ya. Muy bien, ¿quién? Nos quedamos en Flores. Flores ya había manifestado. Damián, ¿qué sentido, Damián? Buenas. Claro, sobre lo que usted menciona, nos ayuda bastante a informarnos y actualizarnos de acuerdo a los temas. Y como vemos, ¿no? Y los chicos lo dicen, ¿no? Que los artículos actuales son los que nos ayudan a averiguar sobre los nuevos avances, inclusive en las técnicas que nos ayudan a ahorrar tiempo y hallar el foco infeccioso para dar el tratamiento adecuado. Esa es la información última que sale, nos ayuda mucho. Ya, seguir, a seguir actualizado, doctor. ¿Recomendaría seguir con esa actividad? De hecho, doctor, de hecho. Ya, eso nos ayuda mucho a nosotros para seguir siendo unos mejores alumnos, mejores profesionales. Tener lo último de la información y no quedarnos ahí, con la base anterior, se puede decir, con la información anterior, ¿no? Como que ahorita, por ejemplo, en gonorrea, he visto las técnicas que han salido, ¿no? Como lo de ácido nucleico, ¿cierto? La amplificación de ácido nucleico es nuevo para mí, ¿no? Ok, gracias, muy bien. Gracias. Carrizo. ¿Qué puede decir? ¿Doctor? ¿Qué puede decirnos, Carrizo? ¿Sí se me escucha? Sí, sí se escucha. Ay. Habla. Tienes un minuto, rápido. Sí, doctor. Bueno, las revisiones sí son importantes, ¿no? Son buenas para estar actualizados. Pero a opinión personal podría decirse que son artículos que más que nada le va a servir a las profesiones que son especialistas, ¿no? Que en el tema, ¿no? En mi contraparte yo podría decir que yo desearía un poquito más de práctica en cuanto a estos temas, ¿no? O sea, casos, prácticas, algo que vamos a ver cotidianamente así en los tópicos, en los hospitales. Vamos a aclarar. Obviamente yo respeto todas las opiniones, pero yo tengo que hablar como profesor, ¿no es cierto? Sí, doctor. Y como médico. Usted todavía no es médico, usted está estudiante. Exacto. Como estudiante de medicina tiene que saber todo, tiene que aprender todo. ¿Sí? Usted no sabe si usted queda como médico general, usted va a ser un serum, no sabe si se le va a presentar una cervicitis o una uretritis, ¿no? O algún cuadro febril, etc. Y usted tiene que estar preparado para enfrentar cualquiera de esas situaciones. Cuando usted está estudiando medicina, tiene que estar preparado para todo. Tiene que haber sido expuesto a la mayor parte de temas para que usted lo sepa. ¿De acuerdo? La otra cosa, sí, pues hay que tener práctica, me parece, pero para eso primero tiene que tener la teoría. ¿De qué vale ver una uretritis purulenta si usted no sabe qué es gonococo o clamidia y que tiene que darle azitromicina más ceftriaxona, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, la teoría tiene que ir de la mano con la práctica, y la práctica necesita la teoría. Y uno puede tener eso si no tiene orden, si no tiene disciplina en el estudio, sistematización. Así que yo creo que le recomiendo que amplíe su visión de la medicina, ¿no es cierto? Si, o sea, ahorita el alumno tiene que saber todo, tiene que exponerse a todo. Y no como... ¿Usted quiere escoger qué? ¿Cirugía? Yo quiero suturar. Si no sabes las capas de la piel, de qué nivel tienes que poner la aguja, ¿no? Tienes que tener los conceptos de teoría. Ahorita obviamente estamos en una situación fastidiosa, porque obviamente ustedes no tienen práctica, ¿no es cierto? Pero aprovechen y nútranse bien de la teoría. Eso es bien importante. Se lo aconsejo primero como médico. ¿Sí? Y como médico especialista, ¿no? O sea que yo soy médico general, he hecho mi especialidad, he hecho medicina interna y su especialidad enfermedades infecciosas. Entonces es muy importante que uno esté expuesto a todo, ¿correcto? Carrizo, ¿me escuchó? Es una recomendación. Sí, doctor.
Para todos, ¿sí? Tranquilo, no era en afán de... No, no, tranquilo, no, no hay que acá que... No hay nada que acá que disculparse, nada. Usted expresó su opinión, pero a mí me toca como docente y como médico decir cuál es la finalidad de la medicina, cómo se tiene que estudiar, ¿no es cierto? ¿Cómo qué es lo que tienen que aprender? Todo, todo. ¿Sí? Porque ustedes van a hacer serum o van a librarse de serum. Sí, ¿te va a librar el serum? Más que nada que ahí no vamos a poder tener los medios suficientes, ¿no? Como para aplicar tal vez las últimas tecnologías, ¿no? No se sabe, claro, no habrá, pero sí sabes manejar. En terapéutico les vamos a enseñar lo que se llama el manejo sindrómico, ¿no es cierto? O sea, si vamos a pensar, no, que no voy a tener, estamos perdidos y se pierde el paciente. A mí me enseñaron dos cosas durante la residencia. El plan ideal y el plan real, ¿de acuerdo? El plan ideal, o sea, cuando ustedes se enfrenten y tengan una patología, digan, este es el problema, ¿cuál es el plan? Si yo tuviera todo, este es el plan que tengo que hacer. ¿Y cuál es el plan real? Lo que puedo hacerle, pero priorizo y veo. Y la otra cosa, ayer no tengo cómo conseguir, no, hay que pelear, hay que luchar, hay que ver cómo se consigue. Se puede llamar a un colega, a un amigo, a otro hospital, oye, ustedes tienen esto, lo otro, ok, estoy enviando el paciente, ¿no? Buscar fuentes, ayudarlo, ¿vale? Ayudar a los pacientes. Ahora tiene seguros integrales de salud, que se puede conseguir mucho más cosas, se puede coordinar, si hay asistentes sociales en donde trabajamos, se puede intervenir. Es cuestión de ponerle ganas, doctor. O sea, no, yo les recomiendo que no pesimismo, sino más ser más pro, ¿no? Ser más proactivo. ¿Correcto? La situación no es fácil, pero tampoco, y hay que ponerle punch y para adelante, ¿ok? Gracias, doctor. ¿Recomendaría los temas o no? ¿Seguir con esa actividad? Sí, doctor. Es un... Ok, gracias. Fernández López. Sí, doctor, preséntelo. Bueno, sobre la pregunta que acerca de cómo les pareció la actividad. Bueno, me pareció también, como dijo mi compañera Flores, bastante dinámico, ya que en algunos casos nos ha permitido repasar y en otras conocer. Digamos, o sea, la oportunidad de ya sea conocer o repasar varios temas en un día, ¿no? Que a veces no logramos hacerlo independientemente de cada una de sus casas. Entonces es una forma más dinámica de aprender y repasar. Y bueno, sí recomendaría la actividad. Ok. ¿Aconsejaría a sus compañeros que se sigan con estas prácticas? ¿De revista a revista? Sí, doctor, porque es bastante dinámico, o sea, nos permite repasar varios temas, entonces. Gracias. Córdoba Villodas. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué nos puede decir Córdoba? Yo también opino lo mismo que mis demás compañeros, ¿no? Que justamente a algunos nos ha servido para reforzar algunas clases teóricas. En mi caso, por ejemplo, yo sí vi otro tema que no habíamos visto, ¿no? Entonces, amplió más en esa parte mi la parte teórica, ¿no? Sobre el tema. A mí me tocó vaginitis. Y en este caso, más que nada lo que es la parte clínica, la parte etiológica, y el diagnóstico, ¿no? No tanto el tratamiento, y yo creo que lo fuerte de medicina interna es eso, ¿no? Es ver más que nada el diagnóstico, ¿no? En esa parte a mí me agradó bastante, aparte de ver cómo se desenvolvían los otros temas, ¿no? Y cómo los compañeros lo abordaban, ¿no? Ok, gracias. ¿Recomendaría la actividad? Sí, doctor, sí lo recomendaría, ¿no? Muy bien, gracias. Casas Reyes, por favor. Sí, gracias.
Casa Reyes. Sí. Doctor, buenos días. Bueno, igual como están opinando mis compañeros, me parece que ha sido una buena actividad la revisión de las revistas porque, bueno, nos ayuda, ya sea como mencionan, ¿no?, a conocer o a repasar un tema. Igual y a no solo quedarnos, ¿no?, con lo que ha estado en las revistas que nos han dejado, sino también a buscar más por nuestra parte. Ok, muchas gracias. Cuellar Cárdenas. Sí, doctor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Yeah. Bueno, igual que mis compañeros, doctor, ha sido una oportunidad de poder revisar todos los temas, de poder reforzar con información actual. Fue muy agradable, la verdad. ¿Lo recomendaría? Sí, doctor. Ok, entonces como todo ha recomendado, el lunes empezamos la segunda ronda, ¿no es cierto? Ya les habrá comunicado la delegada, ¿no? Ok, entonces a partir del lunes hacemos las primeras sesiones. Recuerden, respeten el tiempo, ¿sí? Hagan sus presentaciones, tomen tiempo. No más de 30 minutos, o sea, el lunes tenemos que hacer 4 presentaciones, 4. Y el martes haremos 6 presentaciones, el jueves terminaremos con las 2 últimas, si es que Chipán aparece, estudia las 12. Y lo que queda el tiempo es jueves y viernes, discutiremos casos clínicos, situaciones que ustedes tienen, en base a las teorías, tanto de revista como en las propias teorías, y ahí está la calificación de práctica para ustedes. Y cumplimos con lo que nos pide la universidad. Nos pide una parte teórica, nos pide una parte de investigación, que serían sus presentaciones, y obviamente la parte práctica, ¿no? Restringida, pero bueno, vamos a ver. Ok, entonces lo que vamos a hacer es la parte de antibióticos que nos quedaba, ¿no, doctora? ¿Delegada? Sí, doctor, en la parte de antibióticos nada más faltaba ya. Muy bien, entonces, a ver, acá quiero que me ayude. ¿Habíamos hecho farmacocinética y farmacodinámica? ¿Aló? Sí, doctor. No, me parece que todavía no. Ya, lo vamos a hacer también en terapéutica, pero vamos a repasar esto. Son conceptos rápidos, ¿de acuerdo? Son conceptos rápidos. ¿Qué pasó? ¿No quiere cargar? A ver. Ya, otro favor. Necesito que el delegado o la delegada del siguiente grupo se comunique conmigo la próxima semana. ¿Ya? Pero en horario de trabajo, no a las 2 de la mañana ni a las 11 de la noche. Suelen llamar, ni sábado ni domingo. ¿De acuerdo, delegada, por favor? Sí, doctor, yo le voy a decir. Gracias. Entonces vamos a hablar sobre farmacocinética PK, PD, farmacodinámica de los antimicrobianos, en este caso antibióticos. Esto es un poco, esto lo vamos a reforzar y vamos en terapéutica. Pero lo que yo quiero que ustedes recuerden, es qué pasa con los antimicrobianos, con los fármacos en general, y en este caso específicamente con los antibióticos, cuando nosotros los administramos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa?
Aquí vemos la sucesión de fenómenos que median entre la administración y un antimicrobiano, la aparición de sus efectos en el organismo se divide en dos componentes principales. ¿Qué quiere decir esto? El momento que yo lo administro al paciente, ya sea vía oral, endovenoso, intramuscular, subcutáneo, etc., desde que yo administro un antimicrobiano a un paciente hasta que le haga efecto, hasta que surta efecto el medicamento, hay dos momentos, ¿no? Dos momentos. Uno se llama la farmacocinética y la otra se llama la farmacodinámica. Entonces ahí vemos. La farmacocinética, ¿qué significa? Lo que el cuerpo le hace al fármaco. O sea, nosotros ponemos el fármaco y el cuerpo comienza a atacarlo. No atacarlo en el sentido de que comienza a someterlo a una serie de cambios, modificaciones, etc. Entonces, ¿qué significa la farmacocinética? Lo que el cuerpo modificaciona, lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Y qué le hace al fármaco? Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. Entonces, el fármaco que ingresa, y vamos a ponerlo endovenoso, digamos, como ejemplo. Entonces, cuando yo le pongo endovenoso, se absorbe, se distribuye, metaboliza. Entonces, luego de pasar por esta farmacocinética, el antimicrobiano, el antibiótico, llega pues al órgano blanco, ¿no? Donde tenía que, la zona objetivo donde está la infección. Entonces, ese antibiótico llega con una concentración en esa zona. Imaginemos que el antibiótico fue mil miligramos. Entonces, y llegaron 100 miligramos al tejido. Entonces, quiere decir que se perdieron 900. Entonces, lo que necesitamos saber es si esos 100 miligramos son suficientes para matar al bicho que está en el órgano blanco. Entonces, esperamos que este bicho sea sensible. ¿Cómo medimos la sensibilidad? Con el MIC. Entonces, en ese momento yo puedo tener bicho. Haber aislado el bicho y hacer el MIC, puede ser que no, pero yo asumo que pudiera ser uno de esos, ese bicho, ¿no? Entonces, ¿qué significa farmacodinámica? Lo que el fármaco le hace al bicho, ¿no es cierto? ¿Y qué le hace al bicho? Lo tiene que matar, pues, ¿no es cierto? Porque yo lo que busco es curación, ¿sí? Busco curación, entonces, dos conceptos. La farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética, recuerden, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y farmacodinámica, lo que el fármaco le hace al bicho. Pero también lo que le hace al cuerpo, porque obviamente ese antibiótico va a actuar sobre el bicho que está en el órgano blanco, pero también va a actuar sobre el órgano blanco o puede ser sobre el organismo en general. ¿No es cierto? Global. Entonces, ¿y eso cómo se llama? Efectos secundarios, se llama toxicidad, ¿no? Y si el antibiótico actúa bien y lo mata, eso es que ese bicho era sensible, pero si no lo mata, puede ser resistente, o la concentración que llegó no fue lo suficiente, fue entonces una concentración subóptima. Entonces, ¿cómo aseguramos que llegue bien, ¿no es cierto? Entonces, se establecen los dos parámetros, y eso es lo que se llama el índice PK-PD. El índice PK-PD, que es un índice arriba el PK, abajo el PD, ¿no es cierto? Una razón, ¿no es cierto? Una razón. ¿Estamos? Entonces, separado, entendemos esto, pero si lo juntamos, ¿qué significa el índice PKPD? El índice PKPD me va a decir la cantidad de droga que yo tengo que administrar y la manera como yo debo administrar esa cantidad en cada intervalo que yo necesite para combatir la infección. De tal manera que en el órgano blanco llegue cantidad suficiente para matar al bicho.
pero que esa cantidad tenga el menor efecto secundario, la menor toxicidad para el ser humano. ¿De acuerdo? Y aún así, si ese bicho es resistente, esa concentración sea lo suficientemente alta para vencer la resistencia. ¿Se da cuenta? Pues ustedes en la literatura van a encontrar lo que se llama el índice PKPD. Separado ya les expliqué qué implica cada cosa. Pero el índice PKPD lo que busca, pues, es... El objetivo es curar al paciente, ¿no? Matar al bicho. Controlar y desaparecer la infección. ¿Para qué? Para disminuir la chance de mortalidad. Mortalidad. Entonces el objetivo es que no se muera el paciente, ¿no es cierto? Entonces, pero hay una cosa que es bien importante. No todos los fármacos son iguales, se comportan igual para la administración. En el caso de antibióticos o antimicrobianos, hay tres grupos de antimicrobianos. En este caso vamos a hablar de antibióticos. Recuerden que cuando hablo de antimicrobianos, pueden ser antibióticos, pueden ser antifúngicos, pueden ser antivirales, pueden ser antiparasitarios. Si en la charla yo cambio, menciono antibióticos, antimicrobianos, entiendo lo que es antibiótico, en este caso. Entonces, hay tres grupos de antibióticos, que se llaman los tiempos dependientes, T mayor de MIC, la concentración dependiente, el Cmax, y el área bajo la curva. Hay tres tipos de estos. ¿No es cierto? Y esta característica, que sean tiempo dependiente, concentración dependiente o área bajo la curva, nos va a llevar a que la forma como tienen que ser administrados estos antimicrobianos para lograr el objetivo. ¿De acuerdo? Para lograr el objetivo. Que es matar al bicho y obviamente evitar la mortalidad, ¿no es cierto?, del paciente. Entonces, ¿qué significa tiempo dependiente? Tiempo dependiente. ¿Y qué antibióticos son? Los beta-lactámicos. Y ya cuando hablemos de los antibióticos, ustedes ya van, de estas charlas van a salir que los beta-lactámicos son tiempo dependientes y van a saber cómo tiene que administrar. Ahora, esta forma de administración no es para infecciones leves, no es para vía oral, ¿de acuerdo? No es para infecciones morales. Estas son para infecciones severas y muy severas. Esto es para pacientes con sepsis o con choque séptico, ¿no es cierto? Es un cuadro bien. Y estos estudios no se han hecho en todos los antibióticos, sino en determinados tipos de antibióticos. ¿Cuáles son? Cefalosporinas de tercera generación, cefalosporinas de cuarta generación, carbapenémicos, ¿no es cierto? Aminoglicósidos, quinolonas, pastrionán, que también es otro beta-lactámico, etc. Y vancomicina, ¿no? Glicopéptidos. Glicopéptidos, también tenemos la colistina, ¿no? La colistina también. Entonces, vamos a ver. Apunten lo que no entiendan para hacer las preguntas. ¿Correcto? Imaginemos que ahí tenemos el MIC. ¿Qué cosa es el MIC? O SIN, es la concentración inhibitoria mínima. Si es MIC 90, quiere decir que yo inhibo el crecimiento. Inhibo el crecimiento al 90% de las bacterias con esa dosis. Pero eso correlaciona también con la actividad bactericida. Por lo tanto, cuando yo hablo de MIC, para estas situaciones, yo debo entender que lo voy a matar. Que lo voy a matar para esas situaciones, ¿no? La otra cosa que tienen que recordar es que todo ser humano, todo ser vivo, se defiende de los agentes infecciosos con sus defensas. En el caso del ser humano, principalmente, muchas veces si el paciente está debilitado, se usa antimicrobianos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la combinación de oro para defender la infección. Pero hay muchos pacientes que no tienen defensas. Entonces, solamente quedan, dependen del,
del antimicrobiano. Entonces hay que saber usar bien, hacer las características, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, para tiempo dependiente, imaginemos que este MIG es 1. Es 1. Ese es el valor de la concentración en interamina. 1. Y este es un antibiótico que se administra cada 8 horas. Cada 8 horas. ¿De acuerdo? Cada 8 horas. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice las reglas para los antimicrobianos tiempo dependiente? Me dice que cuando yo infunda el antibiótico, yo debo alcanzar niveles del doble o cuádruple del MIC. ¿Correcto? Entonces, debería tener 2 hasta 4, ¿no es cierto? Y que el tiempo que debería estar del intervalo, que debería mantenerse en el doble o cuádruple, debería ser 50, entre 40 y 70% del tiempo del intervalo. Pongamos 50%. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo pongo un antibiótico cada 8 horas, cuando yo inyecto el antibiótico, que es tiempo dependiente, tiene que alcanzar el doble o el cuadro, pero mínimo el doble, y mantenerlo en 50% del intervalo. Si son 8 horas, por lo menos 4 horas. 4 horas. Si es más, bestial. Pero por lo menos 4 horas. Entonces, y luego 4 horas ya bajará y nos tocará el siguiente dosis, ¿no es cierto? Pero entonces, para tener esa actividad bactericida y que nos permita controlar la infección, esa es la forma como tiene que administrarse. Entonces uno dice, ¿cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, si yo tengo antibióticos que se administran cada 8 horas, tal vez debería administrarlo cada 6 horas, tal vez debería administrarlo cada 4 horas, o podría preparar toda la dosis que le corresponde al día y hacerle una infusión continua, ¿no es cierto? Pongo la vía y 24 horas. ¿Cuál es el problema de uno o de otro? Si yo lo comienzo a cortar los intervalos y le doy antibiótico, puede ser que yo le esté dando más antibiótico de lo que corresponde y puede haber toxicidad. Puede haber toxicidad, ¿no es cierto? Puede haber toxicidad. Tanto complicaciones. La otra es, si yo preparo todo en un solo frasco y lo pongo en infusión continua 24 horas, puede ser que en algunos casos la combinación no sea estable 24 horas, sino puede ser 12 horas, 18 horas, y entonces en ese tiempo le pasa el antibiótico, pero después se desaparece el antibiótico, se desintegra. Entonces quedarían 6 horas pasándole solamente agua. Pasándole agua. ¿Sí? Entonces, los investigadores descubrieron que podían, digamos, buscar un punto intermedio, ¿no es cierto? Y ese punto intermedio son lo que se llaman las infusiones prolongadas, ¿no? Prolongadas. Entonces, hay antibióticos, sí, que digamos, si yo lo doy cada 8 horas, normalmente un antibiótico lo infundimos en 30 minutos o 60 minutos, ¿no es cierto? Que sería para las infecciones leves, moderadas. Pero para pacientes severos, muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo sepsis, mínimo sepsis, peor hablar si fuera choque séptico, hay volumen de distribución que va a moverse de un lado a otro. Escapa el volumen intravascular, disminuye el volumen intravascular, aumenta el volumen intersticial. Entonces, si hay mucha agua, se diluyen las drogas que puede estar ahí. Entonces, un factor es volumen de distribución. La otra es, cuando uno tiene sepsis, por ejemplo, hay 24, 48 horas de hiperfiltración. El riñón comienza a filtrar, a depurar más rápido de lo usual. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, y si la droga se concentra más en los vasos sanguíneos, la droga puede ser, todavía no quiero poner el nombre, ya hablaremos, por esa droga puede ser depurada y entonces la concentración del antibiótico. Y la otra que sería, por ejemplo, la concentración de albúmina sérica, ¿no es cierto? Entonces,
Cuando uno tiene choque séptico, es un estado hipercatabólico, entonces puedo consumir mis proteínas. Ya consumir las proteínas, cuando yo le doy el antibiótico que se pega a las proteínas, muchas de ellas, y no tienen dónde pegarse, tiene más droga libre. Ustedes saben que la droga libre es la que actúa, ¿no es cierto? Pero cuando tengo en exceso, puede causar toxicidad. Puede causar toxicidad. Entonces, hay parámetros que nos dicen, tenga mucho cuidado. Entonces, si nosotros hacemos infusiones de 3 horas o 4 horas, dependiendo del antibiótico, nos permite alcanzar niveles del doble, cuádruple, y por lo menos el 50% del intervalo. Entonces eso nos podría de alguna manera dar una perspectiva que haríamos bien las cosas, ¿no? Nada nos garantiza que puede haber otros factores que puedan alterar esto, pero en general se considera que las infecciones extendidas son una buena alternativa, ¿no? Y quizás de primera elección. De hecho, entonces, por ejemplo, el meropenem, 1 gramo cada 8 horas, pero en infusión de 3 horas, ¿sí? Estos estudios están hechos para los originales. Los genéricos no sabemos. Entonces, los genéricos tienen que demostrarnos que podemos darle infusiones extendidas o prolongadas. Entonces, hay que leer el inserto. Si no lo tiene, si no nos dan esa explicación, no usemos esas drogas. O si las vamos a usar con infusión de 1/2 hora, 1 hora, pero nunca las 3 horas. ¿No? La piperacina tazobactam pide 4 horas, es efectivo también, pues, creo que son 4 horas. Esta simiabinoactam ahora ha pasado a 3 horas, y así hay diferencias. Pero me interesa el concepto, ¿de acuerdo? O sea, la próxima vez que ustedes tengan que utilizar un carro, un beta-lactámico, ustedes recuerden cómo debe administrarse en pacientes severos, ¿no es cierto? En pacientes severos, en pacientes sépticos, en pacientes chocados. La concentración máxima significa que acá están los aminoglicosidos, significa que yo voy a mi casina, por ejemplo, de un solo cocacho junto todo y lanzo mi bolo. Entonces va a llegar a un pico, ¿no es cierto? Y ahí es donde va a matar, ahí es donde va a matar. ¿Y cuánto es lo que tiene que alcanzar? Si para las drogas, para las drogas que son tiempo dependiente, en esta concentración dependiente, tiene que tener 8 a 12 de alcance, ¿no? En promedio 10 de alcance de concentración sobre el micro. ¿Correcto? Acá no es tiempo, sino es la concentración. Entonces, el aminoglicosio es uno digamos, el ejemplo ideal, ¿no? Y el tercer grupo de antimicrobianos, antibióticos, cómo se deben administrar. Acá tenemos la glicopeptida, la vancomicina, la colistina. Las quinolonas pueden jugar entre Cmax y área bajo la curva, pero mejor es área bajo la curva. Entonces, este área bajo la curva tiene una combinación de los dos arriba, dependiente de la información general y la otra concentración máxima, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahí ven el MIC, el MIC1, y lo que marca es el tiñe en el interior, ¿no es cierto? Porque es una combinación entre tiempo dependiente y concentración dependiente. También aquí nos habla de la exposición, ¿no? Entonces, cuando uno tenga área bajo la curva, piense, estas drogas necesitan dosis de carga, siempre. Y luego, que pase la dosis de carga, ya empezamos con las dosis usuales de mantenimiento. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Entonces, por eso les damos la colistina, la dosis de carga, la vancomicina, ¿no es cierto? Y así vamos a ir aprendiendo con el tiempo, el refuerzo, la dosis de carga para ciertos beta-lactámicos en situaciones, ¿no es cierto? Entonces, y en este grupo antibiótico, vale mucho lo que se llama el efecto post-antibiótico. Este efecto post-antibiótico es más útil en bacilos gram-negativos aerobios de la clínica. Entonces, ¿qué significa? Fíjense que el color azul
está por debajo también, por debajo de la línea. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que yo tengo la llave del paciente, ¿no es cierto? Y está por debajo de mí, la bacteria no se reproduce, no se reproduce. Y eso es lo que se llama el efecto post-antibiótico. Entonces, ¿qué cosa nos dice eso? Que puedo dar infusiones más prolongadas, más distanciadas, ¿no es cierto? Cada 12 horas. ¿Por qué? Porque el efecto, a pesar que esté por debajo del mic, todavía funciona. Y eso indica que el golpe ha sido tan fuerte contra el microorganismo que hasta ahora no se recupera. Entonces, podemos dar. Pero hay que saber cómo administrarlo. Ya sabe, tiempo dependiente con infusiones prolongadas, concentración máxima con el bolo en una sola puesta. Y estos, ahí abajo la curva con dosis de carga. Correcto, es lo que quería. Si hay preguntas, bueno, fíjense en los antifúngicos. De concentración dependiente, polienos, o sea, la fotericin B, correcto. Tiempo dependientes, en realidad le ponen triazoles, pero triazoles tiene dosis de carga, ¿no? Tienen dosis de carga. ¿Sí? Dosis de carga. Perdón. A ver, concentración dependiente le ponen polienos y equinocandina. Lo que pasa es que concentración máxima con área baja la curva hay mucha relación. Pero yo diría que los polienos son concentración dependiente, la fotericin B. Las equinocandinas y los triazoles son área bajo la curva, porque ambas necesitan dosis de carga. Dosis de carga. ¿De acuerdo? En el caso de los antibióticos, usted ya hemos dicho que los concentraciones dependientes son los aminoglicósidos. El tipo dependiente son betalactámicos. Y concentración y área bajo la curva, tenemos. Vancomicina, colistina, etcétera, ¿no? Quinolonas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya entendido, por favor? ¿Algo que no haya entendido? Esto ya lo hicimos en clase, pero vamos a repasar, ¿sí? Ok, vamos a los criterios para la selección de antibióticos en vivo. O sea, tengo un paciente con sepsis, tengo un paciente con choque séptico y que tomó todas las muestras, las pruebas y todavía se va a demorar. Entonces yo tengo que pensar mi antibiótico, ¿no? Como buen manejo de sepsis dentro de la primera hora. ¿Qué pasó? ¿Acá se fue? Está votando, ¿no? Está votando esto. Desde hace días Tim está fallando, ¿no? ¿Ustedes lo han notado? ¿Alguien ha notado que el team no se sabe? ¿Ah? ¿Perdón? Sí, doctor. Sí, doctor, ha estado fallando el team. Ha estado sacando personas de las reuniones. Y así. Sí, claro. Problema. A ver si carga esta vez. Muy bien. A ver, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Ok, entonces, criterios para selección de tratamiento antibiótico empírico. Ya esto hemos hablado del uso racional de antibióticos, de la terapia inadecuada, la terapia adecuada, la terapia óptima, lo que tenemos que manejar es terapia óptima. Porque esta terapia, si está bien manejada, va a tener impacto favorable sobre la mortalidad, sobre el costo, sobre la resistencia antibiótica.
Con cierto día te hemos conversado. También creo que. ¿Y los criterios? ¿Cuáles son los criterios para escoger nuestro? Siempre considerar estos cuatro criterios, ¿no es cierto? Si yo voy a escoger mi antibiótico, yo tengo que considerar cuatro parámetros. Parámetros del huésped, parámetros del agente, parámetros del ambiente, parámetros del fármaco. Entonces, ¿qué tenemos sobre el huésped? Siempre hay que preguntarse, ok, este problema que estamos enfrentando, sepsis, ocurre en un paciente inmunocompetente o un paciente inmunocomprometido, ¿no es cierto? Y si es inmunocomprometido, si es fagocitario, si es humoral, si es celular. ¿Correcto? Eso es bien importante. O combinado, ¿no? O combinado. Ahí está. ¿Por qué? Porque cada uno de esos componentes se encarga de controlar determinados tipos de agentes infecciosos. Y obviamente si un componente que se encarga de determinado tipo de componente infeccioso deja de trabajar por enfermedad, alguna cosa, entonces el bicho que venía siendo controlado por ese sistema inmune que no hay control, hace de las suyas. Y eso se llama infección oportunista. También tienen que evaluar los factores extrainmunes, que ya más adelante hablaremos, pero es bien importante que enfoquemos también factores extrainmunes. En el huésped tenemos que saber, ok, primera pregunta, ¿en quién ocurre este problema? ¿En un paciente inmunocompetente y inmunocompetente? Y la segunda pregunta que tienen que hacerse, que lo hemos hecho en las primeras clases, es si es infeccioso o no. Si es infeccioso, es infeccioso o no. Y si es infeccioso, si es, digamos, proceso infeccioso localizado o proceso infeccioso generalizado. ¿No es cierto? Y tenemos esta herramienta que el CIS es el que nos dice, algo pasa, ¿no? No es normal que ocurra esto. Entonces ahí hablamos de que la prueba es mucho más sensible y nos dice, algo está pasando. Pudiera haber falsos positivos. Y lo que no nos dicen es la etiología, si es infeccioso o no. Entonces uno tiene que realizar otros estudios, mejorar su examen físico, exámenes auxiliares, para tratar de lograr determinar la causa. Entonces, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si yo sé que síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado altamente sospechado, eso se llama sepsis, ¿no es cierto? Pues yo puedo tener sepsis con foco, sepsis sin foco, sepsis punto de partida tal, sepsis sin punto de partida tal. ¿No es cierto? También le llaman infección. Y en base a eso uno se puede orientar también a potenciales agentes infecciosos. ¿No es cierto? Sepsis con foco, sin foco. Sepsis con bacterias y sin bacterias. Y recuerden que el concepto sepsis es válido para bacterias, para virus, para hongos y para parásitos. Vamos a la gente. La gente que yo tengo que hablar, ya mencionamos que había características, ¿no? De los agentes microbianos, de infecciosidad, de patogenicidad, de virulencia y de infectividad, ¿no? Infectividad, que ya ustedes tienen que recordarlo. Si estoy hablando de bacterias, tengo que conocer mis bacterias y no todas son iguales. Si estoy hablando de hongos, mi virus, los parásitos, tengo que saber si estos agentes infecciosos sospechados o identificados, qué sensibilidad tiene a los antimicrobianos correspondientes. Y acá estamos hablando de la resistencia antibiótica, ¿no? Tenemos que tener nuestros mapas microbiológicos. Del ambiente que vamos a hablar. Vamos a hablar de, digamos, estilos de vida, costumbres, o sea, datos epidemiológicos. Y obviamente, desde el punto de vista de microbiología o digamos, la parte gerencial, tiene que asegurarnos de que
qué procedimiento se ha hecho, o la clínica, qué procedimiento se ha hecho, si está en UCI, si tiene catéter venoso central, si tiene catéter urinario, infección parenteral, etc. Y en el caso del dato epidemiológico, en qué nació, qué estilo de vida tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Viajes, alimentos, trabajo. Entonces, el dato epidemiológico y los procedimientos invasivos son fundamentales, ¿no? Y el cuarto punto son los fármacos, ¿no? Los fármacos. Entonces, aquí me interesa saber qué cosa es el fármaco, o el índice PKPD, ¿no? Correcto, eso lo acabamos de hablar. Y nosotros podemos decidir tratar con una droga o con dos drogas, ¿no es cierto? Eso depende de cómo hacen las drogas, el sentido común del paciente, etc. Entonces, siempre las recomendaciones son un programa local de control de infecciones y una política de uso racional de antibióticos. Son las dos condiciones para hablar sobre cómo manejar esta situación, ¿no? Control de infecciones, ya sabemos, primero no hacer daño, primero lavarte las manos y todos los planes, ¿no es cierto? Ok, entonces estos son los cuatro parámetros que uno tiene que considerar para escoger sus antibióticos. Ok, y por último vamos a entrar ya a la parte de los antibióticos propiamente dicho. Habíamos hecho las otras dos clases, las dos anteriores que he mencionado, las delegadas. No, doctor, no habíamos hecho. ¿Ya tiene alguna pregunta antes de pasar a antibióticos? Este tema lo vamos a repasar también en terapéutica, ¿de acuerdo? Porque hay que reforzarlo. Mientras más lo reforcemos, mejor. Pues cuando vayan ustedes a terapéutica, ya tienen que saber los antibióticos, por favor, y así va a ser más fácil el curso. Los usos racionales de antibióticos, para repasar, recuerden que los antibióticos se usan para tratamiento y para profilaxis, y hay que saberle darle el lugar, y por no darle el lugar, tenemos la resistencia, ¿no? Fíjense que más de un tercio de la prescripción médica son antimicrobianos, ¿cierto? Carachos, te sacó otra vez. Muy bien, entonces vamos a seguir. Esto lo hemos hecho. ¿No es cierto? La cosa está. A ver, perdón. Entonces, fíjense, vamos a ver. El uso clínico de antibióticos puede ser para tratamiento, para profilaxis, y un tercio de la prescripción médica son antibióticos. ¿De acuerdo? El uso de antibióticos en los hospitales. Uno de cada tres pacientes recibe antibiótico y más del 70% no sabe por qué lo recibe. Acá en Brasil, uno de cada dos pacientes, en Perú prácticamente todos en un córtex, en un momento, ¿cierto? Terribles. ¿Cuáles son las consecuencias del uso de antibióticos? La presión selectiva, es decir, mato a los sensibles, me quedo con los resistentes. Si me quedo con los resistentes, voy a tener una infección por, digamos, si se quedan y tengo nuevamente una infección, va a ser por gen resistente. ¿No es cierto? La resistencia no es que mate más, la resistencia lo que impide es que se recupere más rápido, que el proceso infeccioso persista, agote los órganos del cuerpo y obviamente por cansancio, fatiga,
del cuerpo, así se muere, ¿no? Entonces, la gravedad de las infecciones son porque obviamente si no mejora y se prolonga, se van deteriorando las funciones. Y obviamente, para esas situaciones, muchas veces son antibióticos de última generación y cuestan un ojo en la cara. Pues, ¿cuáles son las principales causas de uso inadecuado de antibióticos? La mala formación, ¿no es cierto? No les enseñan a usar antimicrobianos, la pasan pero así piola, el alumno tampoco le da importancia. Dicen, no, ya lleve farmacología, con eso ya van a otra cosa. ¿No es cierto? Hay que prestar atención, la universidad tiene que, la facultad tiene que darse cuenta que estamos en un mundo de resistencia por, simplemente por no hacer buen uso de los antibióticos, no exigir antibióticos de buena calidad. Deficiencia de recursos microbiológicos. Claro, pero no podemos estar en el año siglo XV sin nada, ¿no? Por lo menos tenían sus pócimas en esas épocas. Presión de propaganda de la industria farmacéutica, ¿no es cierto? Entonces la industria viene de su formación de antibióticos, la duda no se lo lleva, y se lo está llevando Merchandó, ¿no? Antes que se lleve. Todos los días nos quedamos sin carro, sin problema. Entonces, para usar racionalmente los antibióticos, se reeduca a la gente, se le persuade, se le conversa, se le da material, pero si no, no lo hace en medidas restrictivas, ¿no? Poder, formulario, restricción de uso. Ya hemos hablado de terapia inadecuada, terapia adecuada, terapia óptima, ¿no es cierto? La terapia inadecuada, fíjense, ¿cuál es la terapia inadecuada? Pero vamos a ver, ¿cuál sería lo adecuado? Lo adecuado es, obviamente, hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Si lo puedes documentar o no, tienes el antibiótico correcto, la dosis diaria correcta, la vía correcta, el intervalo correcto y la duración, el tiempo de infusión, el tiempo, la manera como se va a administrar ese antibiótico correcto y obviamente la duración del tratamiento. Cuando estas características no se controlan, no está la persona de enfermería, entonces mejor perro. Cuando, a ver, el diagnóstico correcto, el antibiótico correcto, la vía correcta, el intervalo correcto, el tiempo de infusión correcta, o la modalidad de infusión, y, digamos, la duración del tratamiento. ¿Correcto? Entonces, eso sería terapia adecuada. Cuando falta uno más de ellos, se llama terapia inadecuada, y tiene el mayor impacto, que es la muerte del paciente. ¿No? La muerte del paciente. Entonces, ¿qué cosa es terapia óptima? Terapia óptima es, por ejemplo, si yo tengo dos antibióticos que me sirven para combatir las bacterias por estafilococo o versicilinos sensible, cualquiera de las dos, la vancomicina o... ¿cómo se llama el antibiótico que hemos dado? Vancomicina y la otra, y daptomicina, cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Vancomicina o daptomicina, ¿no? Pero si la bacteremia es secundaria del pulmón, es decir, yo tengo una neumonía y de esa neumonía parte una bacteremia por MRSA. Entonces, si yo le doy daptomicina para el pulmón, el surfactante del pulmón inactiva la daptomicina. En cambio, la vancomicina llega un poquito mejor, pero no es tampoco lo adecuado. ¿No es cierto? Puede concentrar. Yo tengo un antibiótico que sí puede llegar a pulmón, no tener problemas de surfactante y manejar las bacteremias secundarias, ¿no es cierto? Las bacteremias secundarias. ¿Cuál es? Linezolid.
Entonces, si yo tengo una bacteremia pura, solamente está en el torrente sanguíneo, yo puedo usar vancomicina, yo puedo usar daptomicina. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser mi terapia adecuada. Si yo usar linezolid en una bacteremia primaria, sería una terapia inadecuada. ¿De acuerdo? Inadecuada. Por las características que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué sería terapia óptima? Terapia óptima es una terapia individualizada por lo que presenta el paciente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una neumonía secundaria a pulmón, yo no, y tengo daptomicina, y tengo vancomicina, y tengo linezolid. La mejor droga es linezolid, porque se concentra bien en los tejidos y maneja las bacterias secundarias. Ya dijimos que la daptomicina no puede ser porque es inhibido por el surfactante. Vancomicina podría ser, pero tampoco alcanza las concentraciones que uno desea a nivel pulmonar. Banco es más torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué debemos buscar? Terapia óptima. Siempre mide las características del paciente. La mejor droga o las características propias del paciente. Obviamente eso va a influir en la mortalidad, en los costos y en la resistencia antimicrobiana. Ya hemos dicho que la resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública de la comunidad nosocomial, ¿no es cierto? Esta resistencia antimicrobiana tiene impacto en el cuidado del paciente, en las decisiones de tratamiento, la duración de estadía hospitalaria y los costos. Tenemos que evitar este uso racional de antibióticos en humanos, animales y alimentos. Y ese es un objetivo de una salud, ¿no? De One Health, juntar la salud humana, animal y del ambiente, del ecosistema, para evitar todos estos mal usos de antibióticos y disminuir la resistencia. ¿Qué antibióticos tenemos? Si vamos a hablar de bacterias, tenemos que saber cuáles son los pocos gran positivos aerobios, anaerobios, los pocos gran negativos aerobios, anaerobios, los bacilos gran negativos, aerobios, anaerobios, los bacilos gran negativos, anaerobios, etc. ¿No? Entonces, tienen o gran positivos, en fin. Entonces, es importante que ustedes hagan ese ejercicio y estudien, repasen las principales bacterias de importancia clínica. Y son extracelulares, intracelulares, ¿por qué? Porque hay drogas. Si hay germen intracelular, yo tengo que dar una droga que atraviese bien barrera hematocelular, la membrana celular del, ¿no? Del bicho. O donde se está guardando una célula humana, la membrana celular del huésped para que llegue directamente al bicho. Algunas tienen sustancias que son proinflamatorias, que desencadenan más rápido los procesos de sepsis para los bacilos gran negativos tenemos el lipopolisacario y para los poco gran positivos tenemos las exotoxinas. Entonces acá tenemos los agentes, gran positivo, ¿no? Tenemos poco gran positivos y bacilos gran negativos. Y aquí tenemos los gran negativos que los vivimos enterobacteriales y no fermentadores, ¿no? Enterobacteriales que tenemos, la Escherichia coli, la Klebsiella, la Proteus, etc. Y los no fermentadores, ahí tenemos Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, etc. Hay que recordar los mecanismos de acción de los antibióticos. Hay antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, hay antibióticos que actúan sobre la alteración de la membrana citoplasmática, hay antibióticos que inhiben la síntesis proteica, hay antibióticos que alteran la síntesis de ácidos nucleicos y otros que son antimicrobianos. Hay otros mecanismos, pero estos son los más importantes. Entonces, ¿qué tenemos a nivel de pared? De pared tenemos la vancomicina y los beta-lactales. A nivel de membrana, ¿qué tenemos? Daptomicina y colistina. Repito, pared, beta-lactámicos, glicopéptidos. Membrana, ¿qué tenemos? Colistina, ¿no? Colistina, daptomicina.
Además, a nivel de síntesis proteica, ribosomas principalmente, que se vienen 30S y 50S, ¿qué tenemos que inhibir la síntesis? Aminoglicosios, ¿qué más tenemos? Tetraciclinas, ¿qué más tenemos? Macrólidos, ¿qué más tenemos? Cloranfenicol, ¿de acuerdo? Y también actúa sobre el ARN mensajero, que son las rifamicinas, que es la rifampicina, ¿no? Para tuberculosis, ¿correcto? Entonces, esos son los principales mecanismos. Si uno conoce los mecanismos de acción, obviamente va a ser mucho más fácil manejar, digamos, lo que estamos viendo, ¿no? Pero este es un área muy, muy importante que ustedes tienen que recordar. Esta resistencia puede ser primaria o secundaria. La primaria que nace de los padres, de transmisión cromosomial. Y la secundaria generalmente se adquiriría a través de los plásmidos, ¿no? Que llevan pedazos de genética. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Los mecanismos de resistencia. Hemos revisado los mecanismos de acción y ahora vamos a ver los mecanismos de resistencia. Y aquí va a depender mucho si es gram positivo y gram negativo. Si es un gram positivo, ¿cuáles son los principales mecanismos de resistencia? Quizás hay dos para comentar. Una es la producción de enzimas y la segunda, la producción de enzimas. Y la segunda es alteración de la membrana, ¿no? Alteración de la membrana, receptores de membrana que serán los PBP, ¿no? Las proteínas ligadoras de proteínas. De penicilinas, perdón. Entonces, el mecanismo de enzimas es produce enzimas y esas enzimas pueden actuar sobre los antibióticos y degradarlos. Pero son menos potentes porque... porque la bacteria vierte las enzimas al intersticio. Entonces, el intersticio se diluye. Hay efecto, pero no el que quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un mecanismo. El otro mecanismo es que se alteren los receptores de la membrana celular. Y ahí están las PBP, ¿no es cierto? Si se alteran espacialmente, los antibióticos no van a tener el órgano blanco ideal. Eso es lo que yo recomendaría a los hospitales, que chequeen bien eso, ¿no es cierto? Y para los estudiantes revisar bien el mecanismo de acción de los focos gram positivos. Y en los gram negativos, sobre todo bacilos gram negativos, los mecanismos de acción son digamos, más diversos. Tenemos también a nivel de membrana alteraciones de los PBP, pero por otro lado hay como unas comunicaciones, unos canales del exterior al interior que entran los antimicrobianos. En este caso, ¿qué puede alterar la resistencia? Que se cierre el diámetro de la porina, ¿no es cierto? Que los PBP espacialmente, dimensionalmente sean diferentes o simplemente no se expresen en ningún nivel. Entonces no hay forma de entrar. Igual en A, igualito los PBP se transforman en otra forma y entonces no tenemos acción sobre eso. ¿De acuerdo? En el caso de bacilos gram-negativos hemos dicho que unos afecta a nivel de membrana, ya sea con porinas o con alteraciones en los PBP. El segundo son bombas de flujo. Las bombas de flujo significa que el antibiótico entra, se está concentrando dentro del citoplasma y inmediatamente hay una bomba ¡fuf! Que lo expulsa, entonces no deja que se concentre. Y tercer punto acá sería órganos blancos, o sea, las organelas o el ácido nucleico del antibiótico está flotando, no sé si está apagando, pero está acá hace meses. Y el asunto acá sería la alteración no en la superficie, sino en las organelas. Es decir, por los receptores, por ejemplo, de ribosomas o del ácido nucleico, estos receptores pueden cambiar su conformación o simplemente no expresarse, entonces declaran resistentes. ¿De acuerdo? Y por último, el mecanismo más popular hasta el momento es el mecanismo enzimático. El mecanismo enzimático es más efectivo.
Recuerden que para los focos gram positivos no, casi no tiene espacio periplásmico y obviamente con eso podemos continuar comiendo con una fruta, un alimento, podemos seguir haciendo esas actividades. En el caso de las enzimas, estas enzimas van a estar en el espacio periplásmico, ¿no? El espacio periplásmico son el espacio entre las dos membranas. En el gram positivo no existe, entonces ese espacio periplásmico se concentran las enzimas. Entonces, cuando el antibiótico atraviesa la capa externa y pasa por el espacio periplásmico, ¡fuf!, se le echa encima las enzimas y se los come. Entonces, esos son los cuatro mecanismos más importantes, ¿no? Más importantes para bacilos gram negativos o para gram negativos en general. Y tenemos para cocos gram positivos o gram positivos, que son la permeabilidad de la membrana, la alteración del PVP, alteración de la membrana, y las enzimas, pero que tienen menos efectividad porque se diluyen en interficie. ¿Ok? Esto ya es lo que hemos hablado. También vean la derecha, bacilos gram negativos, a la izquierda, cocos gram positivos. Estos son los diferentes de modo de flujo. Vamos a parar acá unos 5 minutos para hidratarnos y regresar. ¿De acuerdo, delegada? ¿Delegada? Sí, doctor, está bien. Okay, sí, doctor, está bien. Si no terminamos antibiótico, lo terminamos la próxima semana, pero vamos a ir avanzando con tranquilidad. ¿Correcto? Ya, doctor, está bien. Muy bien, entonces en 5, ¿qué horas son, por favor? 10:36, 10:41, ¿ya? Ya, doctor, gracias.
Listo. Entonces, nos quedamos en mecanismo de resistencia. El mecanismo de resistencia. Pero el mecanismo de resistencia más famoso, primero las infecciones más frecuentes y, digamos, las más serias son por bacilos gram negativos aerobios enterobacteriales y no fermentadores, ¿ya? Y el mecanismo de resistencia más frecuente es el mecanismo enzimático. O sea, esas enzimas que están en el espacio periplásmico. Y de esas enzimas hay cientos de enzimas. Y las más famosas se llaman las beta-lactamasas. Entonces, ¿por qué? Porque actúan solo los beta-lactámicos, que es el grupo antibiótico más numeroso. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias clasificaciones y la clasificación de estas beta-lactamasas se llama Ambler, la clasificación de Ambler. ¿Correcto? Y esta clasificación de Ambler, de las enzimas, las pone en grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. ¿No? Entonces, el grupo A incluyen lo que se llaman las beta-lactamasas de espectro extendido y las carbapenemasas de Klebsiella pneumoniae o la KPC. Entonces, este grupo A incluye la beta-lactamasa de espectro extendido, las BLE y la carbapenemasa de la Klebsiella pneumoniae, KPC. Graben eso. La B es metalobeta-lactamasa. Metalobeta-lactamasa. Y ahí tienen las metalobeta-lactamasas. Vamos a comentar posteriormente. La C son las cefalosporinasas. Las cefalosporinasas. Y la D son las oxacilinasas. Oxacilinasas. ¿Ya? Oxacilinasas. Vamos a dejarla ahí. Y entonces recuerden, las grupo A, beta-lactamasas y la KPC. Grupo B, metalobeta-lactamasas. Grupo D, cefalosporinasas. Grupo D, oxacilinasas. ¿Ya? Y estos son los antibióticos que vamos a ir desarrollando. Yo creo que nos vamos a quedar en beta-lactámicos y para el próximo martes terminamos ya los otros antibióticos. El lunes empezamos la rueda, por favor, la ronda de RDR. ¿Ya? Entonces, del beta-lactámicos hay 5 grupos, las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasa. Hay 5 grupos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de las penicilinas tenemos 4 grupos, las naturales o benzipenicilinas, las penicilinas, penicilinas resistentes, las aminopenicilinas y las penicilinas de espectro ampliado o antiseudomonales. Vamos a hablar por las penicilinas naturales o benzipenicilinas. Estas penicilinas naturales o benzipenicilinas tenemos la oral, la penicilina B y la parenteral, que son intramusculares y tobetosos, que es la penicilina benzatínica, y la penicilina procaína. Y la endovenosa, la penicilina G sólida. De la oral no vamos a hablar porque prácticamente es desuso. Y las parenterales de la intramuscular tenemos la pensatínica en Perú y la endovenosa, la penicilina G sólida. Entonces, este grupo de penicilinas naturales en general nos sirve para las espiroquetas, tipo treponemas pálido, treponema no pálido, quiere decir la sífilis y las otras espiroquetas, también otras espiroquetas, ¿de acuerdo? Y también para estreptococo piógenes. ¿Sí? En el caso de la penicilina benzatínica, para infecciones estreptococo piógenes, es porque el estreptococo piógenes produce 2 cuadros inmunológicos. Uno se llama la fiebre reumática y la otra se llama la glomerulonefritis post-estreptococo, glomerulonefritis difusa post-estreptococo.
Entonces, cuando uno tiene fiebre reumática o desarrolla glomerulonefritis estreptocócica, damos como tratamiento penicilina benzatina. ¿De acuerdo? Es uno de los usos. Y los otros usos son para sífilis. Le damos tratamiento para sífilis, ¿correcto? Que ya hemos desarrollado en el curso. Entonces le damos para sífilis. Y recuerden que la sífilis se divide en periodo temprano y tardío. El periodo temprano incluye la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis latente temprana, ¿no es cierto? Menos de un año. Y la sífilis tardía, el periodo tardío de la sífilis, incluye la sífilis latente tardía y la sífilis terciaria. Entonces, para la sífilis, el periodo temprano, precoz, temprano de la sífilis, que incluye primaria, secundaria y sífilis latente, el tratamiento es penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades de intramuscular en la nalga, dividida en dos puestas, 1.200.000 y 1.200.000 cada nalga. ¿Sí? Dosis única. ¿Correcto? Cualquiera de las formas de sífilis de la etapa precoz, cualquiera de ellas. En cambio, en la latente tardía, ¿sí?, usamos esa misma dosis, pero repetimos dos semanas. ¿Sí? Entonces son tres dosis. Una dosis semanal por tres dosis. Entonces 7.2 millones de unidades de tratamiento. Resistencia no está descrita, por lo tanto, el tratamiento de las diferentes formas de la sífilis tratada con penicilina. La única que necesita penicilina G-sódica es la forma terciaria, en la que incluyen ahí neurosífilis, sífilis cardiovascular, gomas, etc. ¿De acuerdo? Pero yo quiero hacer un comentario. La neurosífilis puede presentarse en cualquier periodo, en cualquier etapa de la sífilis, ¿sí? Por ejemplo, el paciente con VIH se puede, digamos, una sífilis población general, 15, 20, 25 años. En VIH tan precoz como 2 años, por ejemplo, ¿no? Y puede presentarse neurosífilis en la sífilis secundaria, ¿no es cierto? Sífilis secundaria. Clásicamente la sífilis terciaria, pero puede presentarse antes, recuerdo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si uno es alérgico a la penicilina? Le doy tetraciclinas. Entonces, en la primera etapa, en la precoz, se usa doxiciclina 100 cada 12 por 14 días. Y en la tardía, uso doxiciclina 100 cada 12 por 28 días. ¿Qué pasa si tengo sífilis terciaria? Neurosífilis. Las tetras pues no atraviesan bien, no llegan bien. Podríamos usar cestraxona, ¿no? Cestraxona, 2 gramos cada 12 horas por 14-21 días, ¿no? 14-21 días. Y si uno es alérgico a los beta-lactámicos, entonces en realidad hay que desensibilizar, ¿no? Hacer las pruebas de desensibilización que en Perú es muy difícil porque no tenemos todo lo armamental. Igual para si fuera la precoz en nuestra vida. Correcto, pero les doy dos alternativas, ¿sí? Si hay problemas de alergia, etcétera, a la interconsulta, a la infectología. ¿Y las penicilinas G-sódicas para qué lo utilizan? Esa lo voy a usar para estreptococo, neumoniae, ¿no? Estreptococo, neumoniae. Entonces, es el principal agente de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, de 4 o 6 millones de unidades diarias por 7 o 10 días. Si tengo bacteremia, igual le doy 4 o 6 millones de unidades diarias por 7 o 10 días. Para neumonía adquirida en la comunidad. Si yo tengo neumonía aspirativa, y para eso yo tengo que tener anaerobios, dientes en la boca, para tener anaerobios en la boca. Entonces, si yo tengo dientes, tengo prebotel y me aspiro, voy a aspirar una bacteria predominante, una anaerobia predominante, la prebotella melaninogénica. La prebotella melaninogénica. Entonces, es sensible a penicilina G-sódica. Para penicilina G-sódica tenga actividad contra anaerobios, necesito
12 millones de unidades diarias intravenoso por 10 días. Si no tuviera penicilina, si yo fuera alérgico a penicilina, si fuera resistente a penicilina, utilizaría clindamicina. ¿Vale? Clindamicina. Entonces, ese es su primer uso. Segundo uso. Tercer uso, actinomicosis. Actinomicosis Israel. Pero es endovenoso y hay que tratarlo durante semanas, meses, es muy incómodo. Entonces, ahora la actinomicosis se trata con tetraciclina, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por meses. Y es oral y se maneja así. ¿Ya? Ya hemos explicado lo de neurosífilis. ¿Cuánto tendría que ponerle penicilina que son de neurosífilis? No lo mencioné. Entre 16 a 24 millones de unidades diarias por 14, 21 días. Yo le diría que póngale la dosis máxima, 24 millones de unidades diarias por 14 días mínimo, 14, 21 días. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué otro uso? Te decía tétanos. Ya no, porque la penicilina gesódica puede empeorar el cuadro de tétanos. ¿Cierto? Empeorar. Entonces ya no se da. Ya no se da. ¿Correcto? Es muy importante. Y esos son los usos de la principales usos de la penicilina benzatínica. La otra cosa que es bien importante, que ya sea con benzatínica o con gesódica, perdón, con gesódica, en el caso de sífilis, hay que tener mucho cuidado porque hay una reacción anafiláctica que se presenta cuando hay tratamiento. Esta reacción anafiláctica es producto de la lisis masiva de las espiroquetas que liberan una serie de mediadores inflamatorios y eso produce una reacción en el cuerpo. Esa reacción se llama Harish-Herzheimer, ¿no? Se habló mucho también en la revista, ¿no? El Harish-Herzheimer. Esa reacción en la fila tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque te mata. ¿Ok? Las penicilinas, penicilinas resistentes son para estafilococo aureus oxacilino sensibles. Y tenemos la oral dicloxacilina y la parenteral oxacilina y dicloxacilina. La parenteral que tenemos más frecuentemente es oxacilina. Estas son para estafilococo aureus de la comunidad, ¿no? Estafilococo oxacilino sensibles de la comunidad. Infecciones de parte blanda, bacteremias principalmente, ¿no? Podríamos tener artritis, ¿no es cierto? Artritis biógena, ¿correcto? Entonces, infecciones de partes blandas, osteoarticulares, bacteremias principalmente. ¿Okay? La dicloxacilina oral siempre alejada de los alimentos, porque si no, no se absorbe bien. ¿Ya? No se absorbe bien. Pero son caras. Aminopenicilinas, ahí el espectro son estreptococos, neumonía, estreptococos, piógenes. Y se abre, se vacía los gran negativos aerobios enterobacterias, principalmente Escherichia coli. Pero que sea sensible. Entonces, ustedes ven, fíjense. Estreptococos, neumonía, estreptococos, piógenes, vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores, piel. Y Escherichia coli, ¿dónde está? Intestino delgado, enfermedad de raíz aguda. Y cistitis, ¿no? Infecciones urinarias bajas, básicamente. La ampicilina, Listeria monocitógenes, además, Listeria monocitógenes, ladró a elección. ¿De acuerdo? El ladró a elección. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa? Yo puedo pasar de penicilina gesódica y hacer el switch y de la escalación con amoxicilina oral. Sí, claro que sí. Vamos a amoxicilina ahora se absorbe muy bien y tiene mejor absorción que la ampicilina. ¿De acuerdo? Y hay presentaciones orales y parenterales. Las penicilinas de espectro ampliado, carboxipenicilinas, ahí la que única que queda ya es la piperacilina. Doctor. Dígame. Disculpe, la otra clase también ya comenzó. Ya, perfecto. Entonces la dejamos ahí. Y nos vemos el lunes, ¿ya? Con revistas, y el martes continuamos con antibióticos. ¿Correcto? Gracias, doctor. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.